Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana. Gracias a todos por haber venido y gracias a Creative Mornings por la invitación. Me siento muy honrada y bueno, espero que disfruten la charla. Como ya vieron, el tema es surreal, entonces estuve viendo cómo podía conectar lo surreal y mi trabajo con el color, con la alquimia del color. Y bueno, me di cuenta que hay bastante conexión, ya que mi trabajo puede ser un poco, bien interesante, un poco fuera de lo común, algo fantasioso también. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas experiencias surreales con mi trabajo. Empezaré contándoles un poco sobre mí. Entonces, soy colombiana, nací en una ciudad caribeña cerca al mar, siempre rodeada de muchos colores vibrantes y bueno, definitivamente eso influyó en mí. Además, tenemos el segundo carnaval más importante después del de Río. Entonces, sin duda, eso me estimuló muchísimo en temas de color y además pienso que siempre he tenido como esa sensibilidad hacia el color. Estudié diseño industrial en Colombia y tuve la oportunidad de tomar unos cursos en diseño textil y quedé fascinada con el tema de poder extraer el color de la materia prima natural y luego aplicarlo a diferentes tejidos, ¿sí? Luego, en el 2012, tuve la oportunidad de ir a Londres a hacer un máster y como tema de tesis escogí pues, el color, ¿sí? Sabía que quería trabajar con algo natural, sostenible y algo que diera color, ¿sí? Pero pues no sabía qué exactamente. Si todos, todos saben que el color es un tema bastante amplio, ¿sí? Depende de dónde lo miremos. Podemos verlo desde la óptica, la física, la química, la ciencia, la parte sensorial. Pero pues no estaba interesada en esos temas. Entonces dije, bueno, voy a seguir indagando, investigando y dije, ¿por qué no empiezo a estudiar un poco la historia? A ver qué pasa. Y bueno, investigando me di cuenta que el color tiene unas historias fantásticas, bastante surreales. Y dije, bueno, esto lo quiero trabajar. Entonces, en la antigüedad, el color era extraído de materiales poco comunes para nosotros hoy en día, ¿sí? Entonces, era extraído de, por ejemplo, caracoles marinos, huesos, cáscaras, insectos, momias, minerales, metales tóxicos, no tóxicos, todo tipo de materiales. En esa época reutilizaban todo y dije, bueno, esto me parece fascinante. Entonces, en la investigación, porque pues toca investigar bastante, diseñé esta línea de tiempo, ¿sí? Quería entender la evolución del sistema cromático. Quería ver cómo había cambiado la paleta de colores y por qué había cambiado la paleta de colores. Quería entender qué colores seguían en uso, qué colores habían desaparecido de la paleta, quiénes habían inventado qué colores y por qué. Entonces, si vemos las primeras franjas de arriba, esa es la paleta prehistórica, ¿sí? Es una paleta básica de cuatro colores, entonces está compuesta por ocres, negro y blanco, ¿sí? Y esa paleta aún sigue en uso, si ven de la prehistoria hacia hoy, ¿sí? Pero luego empecé a ver que en la antigüedad aparecieron nuevos colores, verde, azul. Dije, bueno, ¿por qué está pasando esto? Si todos sabemos, en la antigüedad es un periodo que empieza con los egipcios, ¿sí? En el año 3000 antes de Cristo, ¿sí? Más o menos. Entonces dije, bueno, aquí hay algo interesante que quiero seguir indagando. Además, encontré unos nombres particulares para esto. Colores como azul egipcio, marrón momia, púrpura de Tiro, rojo turco. Dije, bueno, quiero seguir investigando sobre esto. Volvemos a la paleta prehistórica. Entonces, el color era utilizado para embellecer, ¿sí? Y además para comunicar. Entonces, fue uno de los primeros lenguajes no verbales utilizados por el hombre para comunicar, para representar algo. Y desde muy temprana edad, al hombre le tocó aprender cómo extraer el color y además cómo fijar el color, ¿sí? Este es un ejemplo del arte rupestre, de la paleta prehistórica,
Esta es una caverna en Francia, la caverna de Lascaux. Es el perfecto ejemplo. Entonces todo me estaba llevando hacia los egipcios. Entonces empecé a ver por qué. Entonces los egipcios fueron una civilización muy avanzada para su época porque dominaron el arte del fuego, ¿sí? Entonces fueron pioneros en la invención de la cerámica, el vidrio, la alquimia y muchos colores, que luego les contaré. La alquimia básicamente es el arte de la transformación de la materia, ¿sí? Es, digamos, precede a la química, o sea, era antes de la química y mezclaba unas ciencias básicas, tecnología y una artesanía. Entonces, la alquimia se utilizaba mucho, era como mucho ensayo y error, ¿sí? Y muchos de los colores fueron inventados, digamos, por accidente gracias a la alquimia. Y la alquimia utilizaba procesos como oxidación, calcinación, purificación, destilación, diferentes procesos para poder transformar la materia. Entonces, esa es la paleta egipcia. Entonces, como se dan cuenta, ya no es la prehistórica, sino que aparecen nuevos colores, azul y verde. Entonces, los egipcios introducen estos colores a la paleta. Súper interesante. Como el azul azurita, el verde malaquita, y además inventan el primer pigmento sintético de la historia, ¿sí? Inventado gracias a la alquimia, que es el azul egipcio. Luego les cuento del azul egipcio. Entonces, para ellos el color era todo. Cada color tenía una simbología diferente y honraban mucho la pureza del color. O sea, ellos no mezclaban los colores entre sí, sino al momento de extraer un color, ese era el color, ¿sí? Entonces, honraban. Por ejemplo, el blanco, entonces era un color que representaba ¿qué? Pureza, santidad, y lo utilizaban para representar el vestuario de los egipcios, ¿sí? Como materia prima, entonces utilizaron la piedra caliza, el yeso, cáscaras y huesos. Este es el azul egipcio, como les dije, inventado gracias a la alquimia. No sé si conocen, no sé si han estado en un museo egipcio. Aquí hay uno en Barcelona y seguramente han visto este azul. Entonces, este es un color que no fue extraído de la naturaleza como tal, sino que mezclaron diferentes elementos, como el cobre, el natrón, que es un tipo de sal de Egipto, y el cuarzo que es de la arena, ¿sí? De la arena del desierto. Se mezclaban todos estos ingredientes a 800 grados durante 24 horas y aparecía este color. Entonces, yo quise experimentar con esto. Pero pues obviamente no tuve éxito, no fue exitosa la experimentación, no me salía este azul, sino siempre un marrón. Entonces, después de leer y de investigar, los materiales debían ser locales, o sea, materiales de Egipto, la arena del desierto, en fin. Me tocaría ir allá y poder conseguir eso, pero este es mi sueño, poder replicar este color. Este es un ejemplo de la aplicación del color a murales. Entonces, la imagen de la derecha, ese es el dios Osiris, que lo representan, o sea, la piel la representan con verde, verde malaquita, que luego les cuento sobre ese color. El verde malaquita y el vestuario de blanco, a los egipcios, por ejemplo, a los mortales, digamos, los representaban con ocre rojo, ¿sí? Y a las mujeres con un ocre más claro, un ocre amarillo. Esta es una muestra arqueológica de la paleta de colores. Es increíble, ¿no? Los colores que utilizaban en esa época. Y bueno, yo dije, esto es lo que yo quiero trabajar. O sea, quedé fascinada con el tema, me encanta. Quiero revivir la paleta egipcia, no todos los colores, pero la mayoría de los colores. Quiero revivir los procesos, quiero trabajar con el color como materia, ¿sí? Como algo físico, tangible, algo que yo pueda extraer, trabajar. Pero luego la pregunta era, ¿dónde poder conseguir esos materiales? Sí, yo estaba en Londres, dije, bueno, entonces eso también era parte del proyecto, la búsqueda de los materiales. Entonces empecé a ir a diferentes mercados, a ver si podía conseguir los materiales.
Viajé a diferentes lugares, estuve aquí en España también recogiendo materiales. Y también estuve hablando con expertos del tema. Entonces hablé con egiptólogos, con directores de arte de museos. Y bueno, es como para poder buscar pistas que me dieran información. Voy a tomar un poco de agua, un segundo. Bueno. Y bueno, este es el proyecto al que llegué con esto de los egipcios. Fue un proyecto que duró un año, desde la investigación, conceptualización y realización del producto final. Aquí ya están los pigmentos, digamos, extraídos. Entonces, son 8 colores de la paleta egipcia. Y cada uno de estos colores tiene una historia diferente, tiene un proceso de extracción diferente y una materia prima diferente. Aquí estoy yo en el trabajo de campo, recogiendo muestras, trabajando en laboratorios. Entonces, también me apoyé de un geólogo, ¿sí? Para entender cómo funciona, cómo se trabajan las tierras y entender la parte de mineralogía y bueno. Esto es en Montserrat, en el 2013, que estuve recogiendo muestras. Esto es en el volcán Etna, en Sicilia. También estuve recogiendo algo de ocres. Y este es cuando estaba trabajando en el estudio en Londres con todos los materiales. Ahora quiero mostrarles un video. Bueno, entonces ahí vieron más o menos los procesos, como algunos de los procesos con los que trabajé. Bueno, esta es la materia prima de esos 8 colores. Entonces va desde el azafrán hasta
el marrón momia, que luego les contaré. Ok. Ahora, rápidamente les contaré cada uno de esos colores y les quiero ir mostrando también la materia prima. Entonces, si puedes ir pasando, este es el ocre rojo. Entonces, es considerado el primer pigmento utilizado por el hombre, ¿sí? Es un pigmento que no es tóxico, es muy fácil de encontrar, es fácil de trabajar, es versátil. Pues a mí me encanta trabajar con este. Aquí estuve trabajando en un laboratorio, como les dije, con un geólogo para poder limpiar y pulir el material. Esta ya es la parte de experimentación, aplicando el color a diferentes superficies. Entonces creé estos mood boards mostrando como la aplicación. Este es el segundo color, el verdigris o verde cardenillo, donde los egipcios oxidaban láminas de cobre, ¿sí? Entonces la oxidaban con el vinagre y al momento de oxidar entonces aparecen unas partículas color turquesa. Ese era el pigmento que luego venía, lo raspaban y luego lo recolectaban y con eso lo utilizaban para pintar o como maquillaje. Aquí muestro el proceso, que es bien interesante. Tiene un nivel bajo de toxicidad, entonces hay que tener cuidado. Entonces ellos solían oxidar no solo el cobre, sino otros metales como el plomo y el hierro. Y bueno, cada uno de esos metales da un pigmento diferente. Este es el cobre en bruto y ya oxidado. Ok, este es el azafrán, que todos ya conocen. Básicamente es una especia que viene de... estoy pasando muy rápido. De esta flor, sí, es una flor que florece una vez al año, es muy delicada y el proceso de recolección es manual, sí, son los pistilos, hay que recogerlos manualmente y ese es el digamos, la especie. Tradicionalmente se utilizaba no solo para la alimentación, como hoy en día, sino también para medicina, para teñido, para cosmética, perfumería, en fin. Se puede utilizar como pigmento y como tinte y es, digamos, un tinte muy poderoso. Tiene la capacidad de teñir 10 veces su volumen. Entonces fue increíble poder trabajar con esto. Y bueno, de ese no tengo muestra. Estos son ya los minerales que voy pasando. Pueden ir pasando. Entonces esto es un mineral de cobre, se llama azurita, que es el azul. Se encuentran las minas de cobre y se encuentra junto a la malaquita. La malaquita es el verde. La malaquita también es un mineral de cobre. Se encuentran juntos y pues los egipcios lo utilizaban como pintura o como maquillaje. ¿Sí? Las mujeres se maquillaban los ojos con esto. Aquí está la malaquita. Este es el negro humo, que básicamente es el hollín que se recogía, ¿sí? Entonces quemaban maderas, diferentes elementos y de ahí recogían el hollín, el negro, ¿sí? Es un pigmento económico, fácil de producir y es muy liviano. Entonces, pues cada uno de estos materiales tiene unas propiedades y características diferentes. Entonces fue interesante también entender eso, cómo poder trabajarlo. Este es el blanco cáscara de huevo de avestruz. Entonces, para los egipcios, las avestruces eran un animal que pues, utilizaban absolutamente todo el animal, desde la carne para alimentación, las plumas, ornamentación, el huevo como ornamentación o como pigmento también para hacer el blanco. No sé si han visto, bueno, esto es un pedazo, puedes pasar también. Es muy resistente, es pesado, es muy resistente y molerlo pues requiere bastante trabajo para hacerlo. Entonces, este es el último color, el marrón momia, que de hecho no fue inventado por los egipcios, pero el origen son las momias egipcias. Sí. Entonces, literalmente, el pigmento era extraído de las momias. Momias egipcias que importaban de Egipto a Europa en el siglo XVIII, más o menos,
y las molían. Molían estas momias y creaban un polvo que se llamaba mumea. Este polvo era vendido como medicina en esa época, ¿sí? Que tenía propiedades, pero pues eso no es verdad. Y además, un grupo de artistas empezaron a crear pintura con esto. Aquí les muestro. Si ven la última imagen de acá, entonces esa es la pintura, o sea, esto es una muestra real, digamos histórica. Entonces mezclaban el polvo momea con mirra y otros elementos y creaban la pintura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Eso duró un periodo corto, pero pues se dejó de utilizar porque se acabó el negocio de la importación de las momias y además, pues no era ético. Cuando se dieron cuenta de eso, cuál era el origen, dijeron, no, ¿esto qué es? Hay que dejar de usarlo. Entonces, mi reto era cómo conseguir una momia en Londres. ¿Cómo hacer para eso? ¿Cómo? Sí. Pero bueno, entonces, obviamente no iba a conseguir una momia, pero pues me fui a una tienda de taxidermia en Londres a ver si me prestaban un animal disecado o seco, lo que fuera. Y me prestaron esta rata. Fue bastante desagradable, la verdad. Si alguno es vegano, entonces mejor ni mire. Pero yo simplemente quería como replicar, hacer como esa composición y listo. O sea, no fui ni siquiera capaz de moler ni nada. Entonces, me gusta contar la historia porque es algo histórico, algo que pasó. Bueno, y a esto llegué. Este fue el producto final, donde creé una colección de vasijas contemporáneas que representan cada uno de estos colores. Y los otros colores que les mostré representan eso. Y la idea es mostrar el valor y la importancia que el color tenía en esa época y que hoy se ha perdido un poco. Se desconoce la historia que tiene cada uno de ellos. Ahora, bueno, hice también este libro de recetas, que comparto las recetas, la historia de estos colores, que está en venta. Bueno, y estos son otros colores, los que tienen una historia también interesante, pero pues que no fueron exitosos, o sea, no hicieron parte de esos 8 colores, que son el amarillo indio. Básicamente, recolectaban la orina de la vaca en la India. Sí, es desagradable. La recolectaban, la secaban y creaban estas, como estas bolas, de ahí rompían y salía el pigmento amarillo. Pero el tema era que la vaca tenía que ser alimentada únicamente con hojas de mango, ¿sí? Esa es como una historia que aún es un misterio, no ha sido comprobado 100%, pero pues eso es lo que dicen, ¿sí? Hay otra teoría que dicen que realmente las vacas, que el color amarillo era extraído de una planta con una flor amarilla. Entonces, no se sabe qué es. Entonces, bueno, de hecho, no pude experimentar con eso. Me llamó la atención la historia, pero pues quedó ahí. Ese es otro color que se llama púrpura de Tiro. Básicamente, bueno, fue inventado por los fenicios. Entonces, se extraía el tinte de estos caracoles marinos, ¿sí? Entonces, esos caracoles marinos tienen una glándula que esa glándula secreta este tinte púrpura al sentirse amenazados, ¿sí? Entonces hay que, ¿cómo se dice? Como machacarlo y de ahí se sacaba el tinte, ¿sí? Se necesitaban miles y miles de esos caracoles para obtener una cantidad, ¿sí? ¿Cómo se dice? Bueno, para poder teñir, ¿sí? una tela, una toga, un vestuario. Y es un color que era solo utilizado por la clase alta, la nobleza, ¿sí? La realeza. Y cayó en uso, o sea, se dejó de utilizar luego por los romanos, porque sí, era muy caro extraer eso y además no es ético. Y bueno, ahora les voy a compartir otro proyecto, que ya, este fue en el 2015, luego de los egipcios, este es otro tema. Se llama Terra di Siena Bruciata. Este es un color tradicional, histórico, italiano. Esto es cuando vivía en Italia. Entonces, básicamente de la ciudad de Siena recolectaban el ocre amarillo, que es este de acá. Lo recolectaban y lo quemaban
y el color cambiaba a rojo. Entonces, a mí me pareció súper interesante como este fenómeno que cambiaba de un color a otro y quise celebrar y contar también la historia. Entonces hice aquí experimentaciones y llegué a esto. Quise hacer una colección contemporánea de objetos mezclando el color, yeso y papel reciclado. ¿Sí? Aquí pueden ver la experimentación con el color. Esto es en la Feria de Milán. Estas son las piezas que creé. Bueno, este es otro proyecto que se llama Cosmética. O sea, todos los proyectos están relacionados con el color, obviamente. Cosmética es un proyecto donde yo visualizaba a la mujer del futuro creando sus propios maquillajes, ¿sí? Entonces diseñé este kit. Aquí está el proceso. Este kit donde ella diseñará sus maquillajes en casa. O sea, tendrá su ritual de belleza en casa recolectando materiales locales. Entonces yo diseñé esto en piedra caliza. Esto es una piedra caliza tallada a mano. Entonces yo me imaginaba a la mujer recolectando carbón y ocres y creando sus propios maquillajes. En el 2015 empecé a enseñar talleres. Se llaman Color Alquimia, donde cuento la historia de los colores y además comparto un poco los procesos para extraer los colores. Comparto mi conocimiento. Entonces, este es el primer taller que hice. Ya este fue un taller en Polonia. Entonces, para mí es importante comunicar eso, la importancia del color y poder reconectarnos nuevamente con la materia, ¿sí? Con lo material, trabajar con las manos, ya que es tan importante para nuestra salud, porque estamos tan dedicados a trabajar en lo digital que hemos perdido esa parte tan importante. Y como último, entonces, esta soy yo con un huevo de avestruz. Para mí puede ser algo surreal, porque esto es una materia prima que pues utilizaron los egipcios hace 5.000 años. Entonces yo digo, wow, esto es algo increíble poder coger y tocar un huevo de avestruz. Y bueno, así finalizo y muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado la charla.